En nombre de los derechos humanos se han destruido países enteros. En nombre de la defensa de los derechos humanos, insisto yo, se han colonizado pueblos enteros. Y ahora en Venezuela, ahora digo yo en estos últimos 25 años, también en nombre de los derechos humanos nos han tratado de invadir, nos han tratado... Eh, de asesinar, nos han tratado de dejar sin comida, nos han bloqueado, nos han sancionado en nombre de los derechos humanos. Qué cosas, qué cosas, ¿no? En este sentido, y seguimos nosotros en estas noticias de última hora, hubo reacción por parte también del presidente de la Asamblea Nacional sobre la decisión de la República Bolivariana de Venezuela de suspender la cooperación con la oficina técnica del alto comisionado de la ONU. Por cierto, la ONU que tanto silencio guarda en relación a la masacre, en relación al genocidio, en relación al holocausto que los Estados Unidos, con apoyo diplomático y armamentístico de la Unión Europea y con el brazo ejecutor de Israel, está eh, perpetrando contra el pueblo palestino, contra el pueblo de Gaza dónde están los derechos humanos del pueblo de Gaza, porque solamente aparecen a defender los derechos humanos cuando hay petróleo de por medio que les sirve. Vamos con la reacción de Jorge Rodríguez, eh, presidente de la Asamblea Nacional, también reacción que es noticia de última hora, video auxiliar número uno, querido equipo. Adelante. Remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica por Secretaría al ciudadano ministro del Poder Popular. Para relaciones exteriores, a quien aprovechamos para felicitar por haber expulsado a los felones metiches de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. La .tv. La verdad hecha tendencia.